llegar a una gran institución como este Monterrey, ahorita de las grandes de México. Yo contento, agradecido con la directiva, con el entrenador de que me ha dado la oportunidad de llegar a la institución y con las ganas, ¿no?, de ya estar allá y poderme trabajar. Hola, va que yo me entré fuerte en mi representante, ya veo 8:40, que había la posibilidad de llegar a Rayado y yo mantuve el pendiente de que él me avisara de que llegamos a Monterrey y pues la verdad cuando me dijeron contento, ¿no? La verdad que muy contento de llegar a esta gran institución y la verdad que esperando hacer bien las cosas allá en Monterrey y con la mentalidad de ganarme un lugar dentro del equipo. Sí, había posibilidad de ir a Morelia, pero se llegó un acuerdo con Monterrey y la verdad que estoy agradecido, ¿no? Agradecido de que la directiva haya apostado por mí y yo tengo que responderles dentro del campo de que voy a hacer bien las cosas y pensar en siempre trabajar al máximo. La verdad que muy bien, ¿no? La verdad que tengo la mala suerte de descender con Estudiantes, pero en lo personal estoy muy bien dentro del campo. Yo creo que en lo personal hice bien las cosas, traté de hacerlas bien y creo que ahí está el resultado, ¿no? Yo creo que la gente se pudo fijar en mí y espero seguir por ese camino y mejorar más, ¿no? Mejorar más en Monterrey para ganarme un puesto. Y la verdad que sí, ¿no? Esa continuidad, ese fútbol que hice en Estudiantes, mantenerlo o mejorarlo y dar ese brinco, ¿no? Como tú lo comentas, de madurez. Yo creo que he madurado bastante con los equipos que he llegado, con el descenso, y espero que Monterrey sea mi lugar donde pueda quedar mucho tiempo. No, todavía no hemos tenido la oportunidad, pero no tardamos en comunicarnos con ellos y agradecerles el apoyo o la confianza que me están dando y llevarlo a cabo dentro del campo, ¿no? Del campo y los entrenamientos para que vean que un